Hola, me llamo Efi y voy a presentarles las tubas macedónicas Evergina. Evergina es un pequeño pueblo de Macedonia, en la prefectura de Imacia, que administrativamente pertenece a la región de Macedonia Central. Se encuentra a 13 kilómetros al sureste de Veria, la capital de la prefectura, y a unos 80 kilómetros al suroeste de Salónica. La población del pueblo es de unos 2.000 habitantes y se encuentra al pie de las montañas Pieria a una altitud de 120 metros sobre el nivel del mar. Se cree que el pueblo está ubicado en el sitio de la antigua Ye, la capital de la antigua Macedonia, y se hizo mundialmente famoso en 1977, cuando en las excavaciones emprendidas por la Universidad Aristotelio de Salónica, dirigidas por el profesor de arqueología Manolis Andrónicos y sus ayudantes, se descubrieron los lugares de enterramiento de los reyes macedonios y, entre las otras tumbas, un monumento funerario que, según el argumento de Andrónico, perteneció al rey Felipe II, padre de Alejandro Magno. Muchos consideran que el descubrimiento de estos hallazgos confirma la ubicación de la antigua ciudad de Ye, la primera capital del reino macedonio en este lugar. En abril de 2019, la historiadora Eleni Glica Giardeler, junto con otros historiadores, afirmaron que no es Felipe II quien está enterrado, sino su hijo Alejandro Magno. En 1996, la UNESCO anunció la inclusión del sitio arqueológico de Ye en la lista de sitios del Patrimonio de la Humanidad.